Buen mediodía, amigos. 12 horas 32 minutos exactamente en todo el país. Estamos iniciando esta edición de día jueves de San José Ahora Radio. Bueno, estamos iniciando el programa correspondiente al jueves 25 de julio del año 2019. Cielo cubierto en la capital departamental. Hace un ratito que uno no está afuera, pero nos decían compañeros que está fresco, ¿sí? Que se siente fresco el día. Además, creo que hay un vientito, ¿sí? No sé de dónde, pero que está haciendo bajar un poco más la temperatura, por lo menos la sensación térmica. Bueno, así que así estamos arrancando esta edición de día jueves con una temperatura de 12 grados, ¿sí? Que además es la máxima que estaba prevista para el día de hoy. No se descartan algunas precipitaciones para la tarde, según dice el INUMET. Veremos si en definitiva la temperatura sube algo más o en definitiva se queda ahí, como decíamos, como hemos tenido además más de una vez en estos días que llegamos al mediodía con la temperatura máxima y luego entra a descender. Bueno, reitero, posibilidad de algunas lluvias para el día de hoy. No será la situación muy diferente para mañana viernes, 12 también la máxima, 9 la mínima, cielo nuboso y cubierto, precipitaciones aisladas, también para el día de mañana. Aparentemente no tendremos lluvias el sábado. El sábado es un día de muchísima actividad, ¿eh? Aquí en San José, cielo algo nuboso y nuboso, 15 la máxima, 8 la mínima para esa jornada. José, sí, bien digo, José Rosa, buen mediodía. José, podría decir buen mediodía. Me confundí porque está José Gutiérrez también acá, bueno, esta mañana con nosotros. Parte, buen mediodía para ustedes y para la audiencia. ¿Cómo le va, locura? Buenos días, ¿cómo estamos, Leo? Díganle, ¿todo bien? Díganle locura porque si no, veo que hay una confusión allí. Hay claro. Los grupos de WhatsApp dicen José y... José y Rosa, yo, quien está hablando en este momento, y José Gutiérrez. Locura. Locura, exactamente. Sí. Bueno, muy bien, ¿qué cuentan? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, sí, está un poquito fresco, según sí. Me han contado, porque yo tampoco me he expuesto al exterior, digamos, y alguna garúa o alguna gotilla que también fue cayendo por allí. Bueno, muy bien, así estamos en este jueves 25 de julio del año 2019. Es como que me suena tipo a fecha patria, 25 de julio, pero no hay nada, ¿no? No, hoy no. Nada. ¿Sabe qué me pasó ayer? 24 de julio. Es la sonoridad de la fecha, no más que eso. Bueno, la sonoridad de la fecha me hizo hacer pensar en el 24 de agosto. Estamos cerca. Y es más, redacté algo y lo redacté y puse 24 de agosto en la fecha. Mira. Sí, me bueno, di cuenta a tiempo. Pero... Estamos cerca y hace un rato, fuera del aire, estuvimos un par de horas recordando, ahora discurriendo. Una yendo, tertulia claro, nostálgica, si se conversando quiere. Y hemos terminado en lugares vinculados al 24 de agosto, definitivamente, uh-huh. Que ya está influyendo a un mes de llegar, ¿no? Sí, señor, exactamente. Bueno, muy bien. Vamos a hacer la pausa. Y ya venimos en instantes con nuestro invitado de este mediodía. Será el enólogo Francisco Zunino, del Partido de la Gente. Bueno, ya con fórmula también definida. Ya todos los partidos tienen sus fórmulas resueltas, creo, ¿no? No sé si hay alguno que esté con alguna duda, pero los principales partidos, por lo pronto, están con sus fórmulas definidas. Bueno, ya han pasado algunos días de las internas. Evaluaremos y, en definitiva, hablaremos también de las expectativas de cara al mes de octubre. Además, el Partido de la Gente, que en próximos días, creo que es el 1 de agosto, está presentando su programa de gobierno y sus equipos. Sí, de hecho, habrán visto ustedes seguramente publicidad de el Partido de la Gente, de Edgardo Novik, en estos últimos días, lo que le ha valido ya algunas críticas. Sí, en definitiva, ya hay quienes dicen que, bueno, está por fuera de los tiempos permitidos de la campaña. Sí, de todas formas, la legislación vigente... cuando vos estás hablando de una actividad que tenés, bueno, podés de alguna forma tener avisos que uno podría interpretar de campaña, pero que en función de lo que del objetivo que tienen, que es promocionar una actividad, bueno, quedan como por fuera, ¿no? Un poco vidrioso eso, me parece que habría que ajustarlo más allá del Partido de la Gente y de Novik, ¿no? Porque es como que queda una puerta abierta para la posibilidad de hacer campaña mucho antes de los plazos que establece la ley. Sí, pero bueno. Bueno, lo mismo sucede con internet. Es también, una. ¿No? Claro. Pero bueno, bien por quienes lo usan, al fin y al cabo, no está prohibido. Esto está permitido. Así que, en definitiva, no es algo que se pueda criticar. Pero bueno, las lecturas, insisto, muchas veces son como un poco vidriosas. O sea,
qué sé yo, irán en cada uno. Está permitido y lo pueden hacer. Bueno, en definitiva, vamos a estar conversando con Surino en algunos minutos nada más. Escuchanos en sanjoseahoraradio.com.uy o a través de TuneIn. Míranos en el canal San José Ahora de Vera TV o en Facebook Live. Podés enviar tu mensaje por WhatsApp al 098-906-901 o por mail a radio@sanjoseahora.com.uy. San José Ahora Radio. 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 Vivimos el presente. Los servicios online de la Asociación Médica cada día te dan más beneficios. Ahora podés agendar hora para ser atendido en despacho de órdenes tanto en San José de Mayo como en las filiales de Ciudad del Plata, Esilda Polié, Libertad, Rafael Peraza y Rodríguez. Descarga la aplicación de la Asociación Médica y registrate como usuario a través de nuestro sitio web. Asociación Médica Online. El mejor lugar para cuidar tu salud comienza en casa. Las obras que continuamos inaugurando en todo el departamento inciden en la calidad de vida de los josefinos, ayudando en la seguridad, mejorando la circulación y creando espacios de recreación e integración social. En San Gregorio realizamos el recambio de iluminación a sistema LED, incrementando la cantidad de luminarias. Generamos un espacio recreativo con juegos para niños, aparatos saludables, bancos de descanso, creando un área de deportes con arcos de fútbol. Estamos haciendo obras de calidad, obras que se ven, se sienten, se transitan. San José, Gobierno Departamental. En Óptica Florida premiamos tu fidelidad y preferencia con más beneficios. Por eso ahora, en todas las sucursales del país, podés obtener tu tarjeta de cliente preferencial de Óptica Florida y acceder a grandes beneficios, como descuentos y promociones exclusivas. Y como siempre, seguí disfrutando del 2x1 de Óptica Florida, incomparable. La única óptica donde el anteojo de regalo es más lindo que el que compras. Más beneficios, más opciones y mejor precio. La cadena de ópticas más importante de Uruguay. Participa enviando tu mensaje al 098-906-901. Tu opinión nos importa. Comunícate. De Viaje by Adriana Porley. Servicios aéreos, cruceros, terrestres, grupos acompañados, circuitos en todo el mundo, traslados, alquiler de autos y seguro de asistencia. Tu mejor opción para viajar por el mundo. De Viaje by Adriana Porley. Bengoa 655, esquina Colón. Visita deviajebyadriana.com. Ahora sí, una alarma a la medida de su propiedad. Nueva línea de productos diseñados en base a sus necesidades. R3, monitoreo electrónico, respuesta móvil, servicio técnico, recorridas nocturnas, monitoreo GPRS y de cámaras. R3, 43-42-0804. Complejo Acacia, despertá tus emociones. Superándonos día a día, salón con capacidad hasta 300 personas. Ahora, anexamos área techada de 75 metros cuadrados complementaria a la cocina. Área techada de 30 metros cuadrados con dos grandes parrillas. Área techada con mesada y piletas de acero inoxidable para mayor comodidad. Además, opcionales, podés contar con cargador para 24 celulares, dos hornos a gas, uno grande y uno mediano, área de frío de 20 metros cuadrados que cuenta con 4 freezer y una cámara de 15 metros cúbicos. Complejo Acacia, innovando para un mejor servicio. Espínola al Sur, San José de Mayo. Por informes 099-680-279. 098-116-752 y 4343-1615. San José Ahora Radio. Donde estás, estamos con vos. Los que emprenden, los que animan, los que escuchan. Creditel es para los que te divierten, los que piensan, los que saltan, los que sienten. Creditel.
Creditel es para los que ríen, los que invitan, para los que participan. Creditel es para mí, es para vos, para todas, para todos. Las obras que continuamos inaugurando en todo el departamento inciden en la calidad de vida de los josefinos, ayudando en la seguridad, mejorando la circulación y creando espacios de recreación e integración social. En el fraccionamiento Penino de Ciudad del Plata, realizamos el tendido de 11.000 metros de cable para colocar 193 nuevas luminarias. Acondicionamos un terreno, colocamos juegos para niños, juegos inclusivos, bancos y mesas y generamos un área de deporte con arcos de fútbol. Estamos haciendo obras de calidad, obras que se ven, se sienten, se transitan. San José, Gobierno Departamental. Tú ahora lo definimos. sanjoseahora.com.uy. Bien amigos, casi las 12:45, la una menos cuarto prácticamente. En todo el país, bueno, aquí estamos en este mediodía con cielo cubierto en la capital departamental. La cámara que está allí en la Asociación Médica, con el soporte de los amigos de R3, evidencia alguna gota. Yo no veo que esté lloviendo, la gente está como muy normal, pero bueno, esto alimenta sus expectativas de precipitaciones, José. Sí, señor, espera, digamos, que llueva para la siesta. No, en las alturas allí de la Asociación Médica se ve que está lloviendo, acá todavía la nube no ha llegado, pero sí, efectivamente creo yo que va a llover en breve. No, la gente va muy normal por la calle a esta hora. Igual de todos modos, me más abrigada, me contradigo a mí mismo por el tema del paraguas. La inversión que hice. ¿No ha podido usar ese paraguas todavía? No, aún no. Mire, cayó. Mire. Usted ha gastado un dineral en un paraguas que no ha podido utilizar, pero salga por lo menos a la puerta. Cuando vea que está lloviendo, se para ahí. La gente va a preguntar y va a decir, ¿qué está haciendo? No, solamente viendo si el paraguas funciona. Está ratificando la cámara mi hipótesis de lluvia temprana. Alguna precipitación. Bueno, muy bien. Ahora sí, casi la una menos cuarto, estamos recibiendo aquí en estudios, como les anunciábamos, a Francisco Zurino. Francisco, buen mediodía, gracias por acompañarnos. Un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes, con toda la audiencia y teleaudiencia. Francisco, bueno, han pasado ya algunos días de las internas, pero en términos generales, ¿qué valoración ha hecho el partido de la gente respecto a lo que fue la adhesión de la ciudadanía? El partido como tal no se ha reunido. No ha hecho una evaluación. Luego de la actividad, sí hemos tenido alguna reunión personal con Novik. Ajá. Y en las próximas horas vamos a tener otra. En lo que respecta a nuestra agrupación y en lo personal, también estamos esperando que la Corte Electoral proclame en todo el país los convencionales, tanto nacionales como departamentales, para a partir de allí tener una reunión y hacer una evaluación, en este caso, de lo que fue la comparecencia de la lista 17.000. Notoriamente y a título personal digo que, por supuesto, no quedamos conformes con los resultados electorales que se obtuvieron, más allá de que la nuestra era una agrupación la última en conformarse dentro del partido y demás, que en algunos departamentos tuvimos mayoría, pero lógicamente, y si vamos al caso concreto de San José, ni cerca de las expectativas que nosotros teníamos y por el movimiento que se había generado, con lo que fue el resultado de la elección. Mucha gente hoy nos dice que bueno, que el día que no había incentivo para votar dentro del partido de la gente, etcétera, etcétera, pero nosotros no nos quedamos conformes y no nos quedamos con ese tipo de argumentación. Y eso nos pone a evaluar los pasos que vamos a dar en estos próximos tiempos de cara a las instancias electorales que vienen de futuro. Ayer un colega de ustedes me decía, bueno, tienen que estar contentos que el 100% de la convención departamental del Partido de la Gente es de la lista 17.000, pero no, es una responsabilidad, pero no nos satisface por el volumen de votos que obtuvimos. Sí. Y que bueno, que como decíamos, en estas próximas horas, ahora ya con los resultados, no solo a la vista numéricamente, sino sabiendo qué cantidad de congresistas, que es el término
de nuestro partido vamos a tener. Uh-huh. Vamos a juntarnos y vamos a ir analizando estos temas, que estábamos un poco a la expectativa de esos números para ver, como decíamos, cuál es la estrategia que en particular la lista 17.000 va a tener de cara a las elecciones de octubre. Le reitero la pregunta. Decía que no le convence mucho el argumento del mal tiempo, la falta de incentivo en función de la casi ausencia de competencia, más allá de que había otro precandidato. Estaba claro que la diferencia era enorme en favor de Novik. ¿Y lo atribuye algo en particular? Sí, creo que por un lado que el mensaje del partido finalmente no le llegó a la gente como nosotros pensábamos que le estaba llegando. Y notoriamente hubo un escenario totalmente diferente al que se había previsto cuando surge el partido de la gente en el país. Nadie se imaginaba en ese momento que el doctor Sanguinetti iba a salir a hacer campaña. Sí. Creo que fue uno de los factores que cambió bastante el mapa político. Tampoco se tenía que apareciera el fenómeno de Juan Sartori en el Partido Nacional. Y mucho menos que apareciera un movimiento, un partido encabezado por el ex comandante jefe de las Fuerzas Armadas, que también fue otro factor y que hay que reconocer, habrá que ver por qué motivo, pero tuvo una muy buena votación y ese aspecto sin duda que incidió mucho en los votos o las adhesiones que obtuvo el Partido de la Gente en la elección interna. Pero creo que también hay que hacer un análisis hacia adentro, hacia la interna del partido y ver, capaz que no se ha llegado a comunicar adecuadamente o las propuestas o los planteos que se hicieron realmente no motivaron a que la gente fuera a votar. ¿Se tiene que reinventar el partido eventualmente, digamos, o está bien que por ahí siga la línea que ya traía y por ahí, digamos, los ajustes van por el lado de, como usted decía, eventualmente la comunicación, del mensaje, de la propuesta? Sí, yo en este caso hablo, ¿por dónde va, porque digamos, como el partido, como orgánicamente no nos hemos reunido, voy a hablar desde el punto de vista personal. Yo creo que sí que hay cosas para corregir, sobre todo en la orgánica del partido, que no ha tenido una fluidez en cuanto al funcionamiento de los distintos estamentos de organización partidaria. Desde mi punto de vista, este partido no nació para una coyuntura, sino que nació para generar una herramienta en el país de futuro también, aunque también hay que reconocer que tiene una influencia muy importante la figura de Edgardo Novik como su referente principal al día de hoy. También, como todas las cosas nuevas que se forman, y particularmente en la actividad política, que en el Uruguay no era mucho, no estamos muy acostumbrados a que aparezcan partidos, sin embargo en esta elección aparecieron varios partidos, claro. Además de los candidatos a los que referenciábamos recién. Y bueno, todo eso lleva un tiempo para amalgamar las cosas, y en el Partido de la Gente llegamos distintas corrientes que veníamos de distintos partidos, quizás con ópticas distintas de cómo encarar la actividad política, pero con un objetivo común que era, como decíamos, generar una verdadera herramienta de cambio. Entonces creo que hay que analizar todas esas situaciones y en base a eso tomar decisiones de cara al futuro del partido. Vuelvo a reiterar, desde nuestro punto de vista, pensando en un partido que se consolide hacia el futuro en el país y que no quede como algo coyuntural que apareció en torno a la figura de Edgardo Novik exclusivamente y luego desaparece. Pero esas decisiones, vuelvo a repetir, las vamos a tomar como siempre lo hemos hecho en política, conversando con la gente y ahora ya con la gente que está legítimamente constituida a través del voto de la ciudadanía. Sí, sí. Ahora, en función de esta realidad, de esto que está describiendo, digamos, ¿cambia un poco el objetivo del Partido de la Gente y ya empieza a ser a más largo plazo? Eso que usted decía, no ser un partido coyuntural, sino más allá de que pudiera estar pensado de esa forma, no digo que no, pero pensando más bien en otras elecciones y ya no tanto en esta. No, hay que pensar en el partido que queremos, analizando las etapas que tenemos a corto a mediano plazo, y bueno, después vendrán las de largo plazo. Hoy el partido tiene que llegar a octubre siendo una opción que genere realmente una adhesión importante de la ciudadanía para tener una buena representación parlamentaria y eventualmente, bueno, ser
quien incida en un futuro gobierno, sea del partido que sea, para hacer las cosas que el país realmente necesita o que nosotros sostenemos que necesitan de cambio. Uno cuando mira hoy, por ejemplo, un titular de un medio de prensa de Montevideo, o de Nacional, mejor dicho, y ve que hoy las expectativas que hay en el país de emigrar son mucho más que en la crisis del año 2002, creo que eso está llamando la atención. Cuando vemos la cantidad de fallecidos que hay, de homicidios, de robos, de rapiñas y demás, más allá que ahora el ministro dice que en el último mes bajaron. Hubo algunos descensos. Pero cuando vemos la realidad que vivimos cada uno, cada día, y acá no se escapa nadie, porque podemos hablar de la información que ustedes dan en San José de Mayo o en el departamento, y yo le digo que donde yo vivo, que es Quillú, que era un paraíso de tranquilidad, hace pocos días atrás, en una sola noche robaron cinco casas. Digo, y hoy estamos todos muy preocupados por esa situación. Entonces, digo, hay elementos, la falta de trabajo. Ahora se anuncia con muchos bombos y platillos la inversión de Bosnia, bueno, o de UPM, como se denomina ahora. Fenómeno, está bien que haya inversión dentro de determinadas cosas, pero no nos estamos preocupando de la situación de los sectores del agro, que son el motor fundamental de la economía del país. Estamos sacando normas que van directamente en contra de la calidad de vida de los uruguayos. Estamos matando a los sectores como el de la granja y el de la vitivinicultura. Ahora todavía de Yapa, con una ley que ya tiene media sanción, asimilando al vino con la droga y demás, cuando por otro lado queremos promover el turismo enológico y un montón de medidas más. Entonces el país necesita cambios y esos cambios hay que consensuarlos. Entonces yo creo que hoy la coyuntura determina que la elección de octubre va a ser una elección fundamental para el país. Y no tengo ninguna duda que si en la eventualidad que el Frente Amplio ganara nuevamente la elección, porque lo vivo, lo siento, lo hablo con mucha gente, van a ser miles de uruguayos los que van a emigrar del país porque sienten que hoy no hay futuro en el Uruguay en base a las características que hoy la sociedad uruguaya está mostrando. Vuelvo al partido de la gente. Uno escucha decir 2x3 cuando se observan los resultados de las internas que se desinfló el partido de la gente. ¿Lo percibe así? Y que quizás sí, lo que se nota en esa votación es que hubo una... Bueno, lo que decíamos cuando permítame agregarle la pregunta. ¿Por qué, digamos, porque muchas veces, digamos, el ser el primero en aparecer, digamos, como la cosa nueva, el ser el primero, digamos, el haber, digamos, ocupado ese hueco de novedad, suele tener, por lo general, digamos, sospecho en este campo y en otros, un efecto positivo? La gente, digamos, se fija primero, lo atiende primero, después vendrán otros. Sin embargo, parece haber, digamos, sido barrido por una ola el partido de la gente de esas otras ofertas que aparecieron posteriormente y haber quedado atrás. ¿Por qué no logró, digamos, mantener ese lugar de cosa, insisto, novedosa, que hubiera logrado, digamos, una fortaleza distinta, se me ocurre? ¿Qué pasó ahí? Bueno, creo que hay varios factores. Hoy analizamos el espectro político y el escenario político, que es totalmente distinto al pero yo creo que el fondo del tema está en la idiosincrasia de todos nosotros, de los uruguayos, que queremos cambios, pero cuando llegan los momentos de cambio, seguimos aferrados a las cosas que no queremos que con por un lado decimos... Con todo respeto, y se sigue votando a los que hace 40 años que están y que se siguen presentando, bueno, como el cambio. Y uno dice, ¿el cambio de qué? Claro. Y bueno, porque acá no país tiene la realidad. Esa es una realidad. Yo vengo de un partido tradicional, como todo el mundo sabe, y tengo mis raíces y no las voy a cambiar, de ballista en el país. Bueno, en un momento se dijo, bueno, el Partido Colorado ya pasó su etapa, gobernó tantos años, hay que renovarse. Bueno, en su momento se eligió al Partido Nacional, que estuvo en el gobierno nacional, pero que ha estado en la mayoría de los gobiernos departamentales durante años. Y la gente, en la elección del 2004, le dio la oportunidad al Frente Amplio, que ya lleva prácticamente 15 años de gobierno, y se mostró que tampoco hizo los cambios que se tenían que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Hoy cuando uno dice, bueno,
Hay que cambiar la realidad. Voy a poner un ejemplo. Yo planteé a principios de este año hacer controles como se hacen en todas las empresas, en el Parlamento Nacional y en los gobiernos, en las deliberativos departamentales, hacer control de alcohol y droga a los legisladores. Y nadie dijo que estaba en contra de eso, pero nadie tomó la iniciativa de poder hacerlo. Ahora sale esta semana la noticia de que la Comisión Administrativa del Palacio Legislativo está preocupado por la situación del alcohol y las drogas en los funcionarios del Palacio, que por cierto son miles. Pero en ningún momento se habla De los legisladores. Entonces uno dice, bueno, queremos, estamos todos de acuerdo, hay que hacer las cosas bien, hay que cambiar, pero después, en el fondo, damos el ejemplo de los cambios. El sistema político pareciera que, en su inmensa mayoría, no lo quiere dar. Y la ciudadanía también, en el momento de votar, parece que tampoco está muy afecta a los cambios. Y cuando uno sale a la política, y yo siempre he sido muy franco en las cosas que digo, uno se encuentra que dice, no, queremos cambiar porque no podemos tener un Estado tan recaudador, con tanto impuesto, que está sobredimensionado para la realidad del país, que tenemos que achicar. Pero lo que mucha gente dice, bueno, y habrá posibilidades de tener un empleo público, habrá posibilidades. Claro. Y la gente, mucha gente termina votando en base a una expectativa, una promesa, pero no pensando en el global, sino pensando en la situación individual de cada uno. Bueno, eso son todos factores que han incidido seguramente para un partido nuevo que además viene a plantear cosas concretas diferentes como van a surgir del programa de gobierno, de las cuales muchas de ellas se hablaron previo a la campaña electoral, tanto en el tema de seguridad, tanto en el tema de trabajo, tanto en el tema de educación o de salud, se plantearon las cosas y yo creo, sinceramente, analizando que de las propuestas más serias y mejor estructurada y además sólida desde el punto de vista de cómo hacerla, eran del partido de la gente. Bueno, en la interna no acompañó. Capaz que muchos me dicen, bueno, porque yo preferí votar entre fulano y mengano que tienen posibilidad de ser presidente, porque este no me gusta y el otro. Otro dice, no, como en mi partido ya estaba todo resuelto, yo fui a votar este porque es menos, va a ser menos rival. Y aparecen cosas extrañas, digo, la votación de Cabildo Abierto, sin duda alguna, que realmente llama la atención, que un partido que prácticamente sin ningún tipo de publicidad, de estructura previa, llegó a esa votación. Eso es consecuencia de que la gente entiende que hay un espacio y que ese espacio lo está llenando Cabildo Abierto, no lo sé. Digo, o es cuestión de que también, como se ha hablado en otras elecciones internas, también han habido en estos días en la prensa versiones de que, por ejemplo, el MPP mira con mucha simpatía a Cabildo Abierto. Al MPP le faltaron muchos votos en la elección interna con relación a... Y bueno, yo qué sé, no sé. Son todas cosas que hay que analizar y que, bueno, así es la democracia. Nosotros, en octubre, es la instancia fundamental donde el país va a votar. El Parlamento, que para la coyuntura que hoy se muestra de esa nueva cantidad de partidos que hay, sectores en los partidos tradicionales, va a requerir tener un Parlamento que va a ser donde realmente se van a llevar a cabo las políticas del futuro y donde habrá que tener mucha cintura y muchas ganas de hacer las cosas bien para poder amalgamar toda esa diversidad de opiniones que van a haber allí. Francisco, ¿usted qué va a hacer? Yo voy a reunir, nos vamos a reunir con la gente y vamos a resolver los temas. Porque también quiero ser muy claro. ¿Por Canelones, por San José, por dónde? Bueno, vamos a hacer lo que la gente entienda y si la gente entendiera que no tenemos que ser candidatos a ningún lado, no lo vamos a hacer. Yo no me siento dueño de nada y no me siento, después del resultado electoral que tenemos, la primera autocrítica tiene que empezar por cada uno de nosotros. O sea, que ahí vamos a ver qué es lo mejor para... Siempre lo hemos hecho así, qué es lo mejor para el país, en primer lugar. Pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es su idea, digamos? No, mi idea es conversar con la gente, ver qué es lo... Yo, como dije, en las próximas horas voy a tener una reunión con Edgardo Novik para hablar de lo que... cómo él visualiza el futuro de...
del partido y seguramente el lunes o martes vamos a tener una reunión con los referentes de todo el país para ir preparando además la convención o el congreso, mejor dicho, del partido, donde hay que resolver, entre otras cosas, la fórmula presidencial. Y bueno, hay que ver qué es lo que la gente piensa y opina al respecto para formalmente establecer cuál es la posición dentro del partido de la gente que va a tener la lista 17.000. Daniel Peña, digamos, el compañero de fórmula. Daniel Peña, él se ha manifestado como que va a ser el candidato a vicepresidente. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? Yo, con la misma sinceridad de siempre, no recibí ningún llamado, ninguna consulta, ni de Novik, ni del propio Daniel Peña. Él, por lo que yo he leído en la prensa, lo ha dicho porque él tiene, y así lo logró, tiene una cantidad de convencionales como para, o de congresistas, siempre me equivoco con el término. Está bien. Pero que como para hacerlo. Pero digo, eso tampoco lleva a que tengamos que la imposibilidad de opinar en cuanto a qué es lo mejor para el partido y para el futuro y acompañar o no esa fórmula si realmente es la que se concreta. Tiene que haber una instancia previa para eso. Y además yo creo que sería bueno... Ahora, nosotros... dijo que hubo una propuesta de Novik, que hubo un ofrecimiento. Sí, por eso digo, yo lo tomo por las versiones de prensa, porque yo estuve reunido con Novik, le consulté específicamente sobre el tema de la vicepresidencia, me dijo que no tenía ese tema resuelto, ni tenía ninguna propuesta. ¿Después de esto que dijo? No, previo a eso. Previamente. Después salió este tema y vuelvo a repetir, no he tenido ninguna comunicación oficial, ninguna consulta ni nada. Y bueno, nosotros mal o bien, de acuerdo a los resultados que tenemos, tenemos una cantidad de congresistas nacionales que van a ser en el entorno del 12 o 14% del Congreso, que lógicamente no necesariamente somos los que tenemos la llave para resolver o vetar un tema, pero sí queremos opinar y dejar planteado lo que pensamos al respecto. ¿Tiene algún otro nombre? No, ni estoy diciendo que vayamos a votar en contra del de Daniel Peña, pero sí creemos, cuando hablamos de que hay orgánicamente hay que mejorar el funcionamiento del partido de la gente. Este es un ejemplo. Otro ejemplo que nosotros lo vamos a salvar en base a esa reunión que vamos a hacer la semana que viene es cuál es la postura que vamos a adoptar de cara a esta instancia que tenemos el 4 de agosto con relación a un tema que sin duda divide a la sociedad uruguaya. ¿Personalmente tiene posición? Sí, personalmente tengo posición. Yo voy a ir a votar, pero no porque esté en contra de la ley. Voy a ir a votar porque creo que es uno de los temas, como en su momento fue, por ejemplo, el tema del aborto y demás, que más allá de la posición personal que cada uno podamos tener al respecto, creo que es muy importante que sea, en este caso, se ejerza la democracia directa y que sea la ciudadanía la que lo resuelva. El Parlamento votó una ley, hubo un grupo de gente que consiguió habilitar esta instancia, y me parece sano por la democracia de que realmente esa instancia se lleve a cabo. Y si se concreta el plebiscito, bueno, ahí cada uno con nuestra conciencia y nuestras convicciones individual o partidariamente tomaremos postura con relación a ese tema. Ahora, esta también es una instancia de definición directa con respecto a la norma, más allá de que... No, yo creo que no, porque... Formalmente lo que se habilita es el referéndum o no. Entre otras cosas, Leonardo, yo creo que... Y lo admito por mí mismo. Pero entiendo la posición. No, o sea, no... Usted va a votar para que se habilite el referéndum y entre todos se pueda decidir. Porque creo que no está claro el texto de la ley en todas sus... Sí, sí. Uno escucha a los que están a favor, otro escucha a los que están en contra. Hay muchas dudas. Y me parece que esta instancia va a generar, por lo menos ese es mi concepto, y respeto todas las posiciones. Un debate que clarifique un poco exactamente, las cosas. Exactamente. Y que sea la ciudadanía en un tema tan importante y que corta de alguna manera la sociedad uruguaya, que se defina entre todos qué es lo que queremos. Yo entiendo, no tengo la suficiente apertura mental para admitir todas las cuestiones de género y todo lo demás, pero también, por otro lado, se me generan dudas si tenemos que dar determinados privilegios a determinados grupos y a otros no se los damos,
Es decir, son, creo que son temas de fondo que es bueno que se discutan y que se adopte la medida que se tenga que adoptar. Uh-huh. Capaz que yo, si se hace el plebiscito, capaz que termino después votando a favor de la ley. Sí, pero sí, en esta instancia no tengo ninguna duda de ir a votar el 4 de agosto para que se habilite el plebiscito. Está claro. Francisco, la última. ¿Hay alguna novedad respecto a los nombres que eventualmente serán tenidos en cuenta para candidaturas a la intendencia? Todavía no, pero sí hoy tenemos una cuestión que era fundamental para resolver todos estos temas, que es que lamentablemente fracasó el tema de la concertación. Sí, sí. Lamentablemente lo digo porque nosotros cumplimos con la obligación que teníamos. Hubo gente que fue y votó y puso listas que yo no creo que sea por desconocimiento, me parece que fue una manera de expresar que no estaban de acuerdo. Uh-huh. Hubo gente que puso la lista de la concertación y puso la de un partido tradicional dentro del sobre y bueno, terminaron faltando creo que 16 votos. Sí, unos pocos votos. Para que la... Entonces eso cambia la situación. Mm. Nosotros siempre dijimos que somos y así Y eso, digamos, vuelca claro, la balanza hacia dónde. Y siempre hemos dicho que nosotros estamos posible... a favor de la concertación, digo, tanto de hecho como de derecho. Bueno, la de derecho en este caso... Mm. No quedó habilitada. ¿Por responsabilidad de quién? Bueno, cada uno sabrá de quién es la responsabilidad para que no se habilitara. O sea, esto entonces, empieza a ser, digamos, en el plato de la balanza entonces, en el que estén los candidatos propios y no un acuerdo con el Partido Nacional, por ejemplo, que es lo que ha pasado aquí en el departamento últimamente. Y puede ¿se aleja pasar, un poco esa posibilidad? Puede pasar porque cuando hablamos de buscar unir posiciones, cuando hablamos de que tiene que haber un programa común en los temas centrales del país para que el próximo gobierno lo lleve adelante, no podemos quitar esa realidad de lo que pueden ser las elecciones departamentales, pero habrá que analizarlo hoy, y vuelvo a repetir, nosotros lo vamos a resolver en el ámbito que corresponde. En lo que tiene que ver, nosotros hoy tenemos responsabilidad porque tenemos varios departamentos del interior, en algunos con una mayoría absoluta del Congreso Departamental, y otros donde tenemos un peso importante dentro de esos congresos. Por lo tanto, analizaremos cada una de las situaciones que se den, analizaremos también, porque nosotros podemos hablar, estamos a favor de una concertación con otros partidos, pero si los otros partidos no están de acuerdo. Sí, sí. Cabildo Abierto, hubo una declaración en las últimas horas de su referente principal que dijo que él no va a concertar con nadie, que quiere mantenerse independiente de cara a un balotaje, y supongo que eso será también para las elecciones departamentales. Entonces no podemos hablar de acuerdo, de cosas, si no hay voluntad. Sí, sí, no se respira ambiente, en definitiva. Exactamente. Para entonces eso habrá que ir viendo, monitoreando qué es lo que pasa, y en cada uno de los departamentos se verá qué es lo que lo más conveniente, vuelvo a repetir, para la gente. Está porque claro, eso es lo fundamental. Francisco, gracias por habernos acompañado estos minutos. Ha sido con mucho gusto. Muy amable. Bien, amigos, hemos conversado con Francisco Zunino, titular de la lista 17.000 del Partido de la Gente. Bueno, hablando un poco de lo que fueron las internas, y en definitiva también hablando hacia adelante de cara concretamente a las elecciones nacionales del 27 de octubre, los pasos que va dando y prepara precisamente este sector político de cara a esa instancia. Escúchanos en San José Ahora Radio.com.uy o a través de Taunín. Miranos en el canal San José Ahora de Vera TV. Puedes enviar tu mensaje por WhatsApp al 098-906-901 o por mail a radio@sanjoseahora.com.uy. San José Ahora Radio. 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 Vivimos el presente. Los servicios online de la Asociación Médica cada día te dan más beneficios. Ahora podés agendar hora para ser atendido en despacho de órdenes tanto en San José de Mayo como en las filiales de Ciudad del Plata, Esilda Polié, Libertad, Rafael Peraza y Rodríguez. Descarga la aplicación de la Asociación Médica y registrate como usuario a través de nuestro sitio web. Asociación Médica Online. El mejor lugar para cuidar tu salud comienza en casa. Las obras que continuamos inaugurando en todo el departamento inciden en la calidad de vida de los josefinos, ayudando en la seguridad, mejorando la circulación y creando espacios de recreación e integración social. En San Gregorio realizamos el recambio de iluminación a sistema LED, incrementando la cantidad de luminarias.
generamos un espacio recreativo con juegos para niños, aparatos saludables, bancos de descanso, creando un área de deportes con arcos de fútbol. Estamos haciendo obras de calidad, obras que se ven, se sienten, se transitan. San José, Gobierno Departamental. En Óptica Florida, premiamos tu fidelidad y preferencia con más beneficios. Por eso ahora, en todas las sucursales del país, podés obtener tu tarjeta de cliente preferencial de Óptica Florida y acceder a grandes beneficios, como descuentos y promociones exclusivas. Y como siempre, seguí disfrutando del 2x1 de Óptica Florida, incomparable. La única óptica donde el anteojo de regalo es más lindo que el que compras. Más beneficios, más opciones y mejor precio. La cadena de ópticas más importante de Uruguay. Participa enviando tu mensaje al 098-906-901. Tu opinión nos importa. Comunícate. De viaje by Adriana Porley. Servicios aéreos, cruceros, terrestres, grupos acompañados, circuitos en todo el mundo, traslados, alquiler de autos y seguro de asistencia. Tu mejor opción para viajar por el mundo. De viaje, by Adriana Porley. Bengoa 655, esquina Colón. Visita deviajebyadriana.com. Ahora sí, una alarma a la medida de su propiedad. Nueva línea de productos diseñados en base a sus necesidades. R3, monitoreo electrónico, respuesta móvil, servicio técnico, recorridas nocturnas, monitoreo GPRS y de cámaras. R3, 43-42-0804. Complejo Acacia, despertá tus emociones. Superándonos día a día, salón con capacidad hasta 300 personas. Ahora, anexamos área techada de 75 metros cuadrados complementaria a la cocina, área techada de 30 metros cuadrados con dos grandes parrillas, área techada con mesada y piletas de acero inoxidable para mayor comodidad. Además, opcionales, podés contar con cargador para 24 celulares, dos hornos a gas, uno grande y uno mediano, área de frío de 20 metros cuadrados que cuenta con 4 freezer y una cámara de 15 metros cúbicos. Complejo Acacia, innovando para un mejor servicio. Espínola del Sur, San José de Mayo, por informes 099-680-279. 098-116-752 y 4343-1615. San José Ahora Radio. Donde estás, estamos con vos. Que juegan, los que emprenden, los que animan, los que escuchan. Creditel es para los que te divierten, los que piensan, los que saltan, los que sienten. Creditel es para los que ríen, los que invitan, para los que participan. Creditel es para mí, es para vos, para todas, para todos. Las obras que continuamos inaugurando en todo el departamento inciden en la calidad de vida de los josefinos, ayudando en la seguridad, mejorando la circulación y creando espacios de recreación e integración social. En el fraccionamiento Penino de Ciudad del Plata, realizamos el tendido de 11.000 metros de cable para colocar 193 nuevas luminarias. Acondicionamos un terreno, colocamos juegos para niños, juegos inclusivos, bancos y mesas y generamos un área de deporte con arcos de fútbol. Estamos haciendo obras de calidad, obras que se ven, se sienten, se transitan. San José, Gobierno Departamental. Tú ahora lo definimos. sanjoseahora.com.uy. Bien amigos, 13 horas 16 minutos en todo el país. Bueno, definitivamente, ahora sí está lloviendo para su gusto. Una lluvia cae lentamente. Sí. No sé cómo sigue.
Ah, usted me dice un tema viejo. De Pedro y Pablo. Sí, claro. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente cuando llueve? Exactamente. Claro. Bueno, es buena la pregunta. Por lo menos en la calle no está. Ahí pasa alguien, no sé si en moto, en bicicleta, lejos, allá por... No, en moto. No, no parece, digamos, que sea algo demasiado dramático. Una llovizna, una lluvia pequeña, pero lluvia al fin, sí, para la gente que trabaja en la calle. Como me va a tocar a mí en un rato, no está bueno, pero usted que va a dormir la siesta podrá disfrutar de ese sonido. Eso es un deseo, pero más que nada. ¿Es el día de Acepan? ¿O la tarde de Acepan? Sí, sí, efectivamente. Bueno, muy bien. Quien está bajo resguardo, sí, y muy cómodamente buen resguardo instalada, es nuestra compañera Sofía Bausá con el móvil. Así muy que bien. Me parece darle la bienvenida. Por supuesto, claro que sí, a ella le damos ingreso en este momento. Sofía, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Leo. Buenas tardes a José también y a toda la audiencia. Bueno, nosotros bien, bajo techo, por suerte, con José Gutiérrez en la cámara, porque como ustedes bien están hablando, se largó a llover y bueno, con el frío está complicado. Pero bueno, les cuento, les paso sí, a sí, efectivamente, perdóneme que la dejé en blanco, pensé que iba a seguir, no le sostuve el diálogo. Sí, sí, efectivamente, no, lluvia y tranquilo. Frío no es una buena combinación, pero bueno. No, para nada. Adelante, Sofía. Bueno, no, nos vinimos a conversar con el abogado Ramiro Castro, quien es de San José. Ya vamos a estarles entrando en detalle para que sepan de qué se trata, pero vamos a darle la bienvenida y el agradecimiento por recibirnos, Ramiro. Buenas tardes, gracias a ustedes por venir y la difusión del tema acá del evento. Muy bien, bueno, ya vamos a hablar del evento que dice Ramiro, pero antes les quiero contar que Ramiro es uno de los editores y creadores esta revista, que es digital en realidad, que se llama Contraargumento. Ellos han tenido la amabilidad de imprimirla para que nosotros podamos verla ahora, pero en realidad es un medio, una publicación digital, ¿verdad? Sí, se sustenta de forma digital por varias razones, una ecológica, otra económica y obviamente otra, digamos, que es por adaptarse a los tiempos que se corren. Estamos en el siglo XXI y el soporte digital hace mucho más fácil y ágil lo que es la difusión de la revista. Y también por una cuestión que entendemos que, ¿por qué el formato revista? Bueno, porque entendemos que hoy por hoy, justamente en el siglo XXI, sobran digamos, medios para decir cosas, lo que faltan son cosas para decir. Bien. Ramiro, y precisamente hablando de eso, ¿cómo surge Contraargumento? Bueno, tú tenés una vasta experiencia, sos abogado, también has viajado mucho por varios lugares del mundo, te gusta la historia, pero ¿cómo surge este tema? Bueno, Contraargumento es una idea, digamos, que surge con Matías Calero, este amigo, y surge hace más de 3 años, hace en 2016, y surge... Junto, invitamos a otra persona a finales del 2016 y surge ahí como un enchispazo por ciertas necesidades de buscar otros canales dentro de lo que era la producción jurídica más amable, que llegue más a los alumnos para circular en el ámbito universitario, y naufragó, bueno, por falta de compromisos y demás, naufragó durante un año. Y bueno, y ante una circunstancia que se habían dado de algunas posibilidades de censura, no a nosotros, sino en que conocimos esos rumores, intentamos reflotar este proyecto que se propuso en abril del año pasado durar un año, y que bueno, ahora llegado el año decidimos seguir adelante sin ningún tiempo, digamos, estimado hacia el futuro. Bueno, eso es una buena noticia. ¿Y de qué se trata? ¿Qué tipo de publicaciones o qué tipo de escritos ustedes ahí realizan? Bueno, digamos, por nuestra formación, que la llevamos ya a nivel genético, ¿no? Porque la institución se te cuela por las venas y es imposible no ver el mundo hoy por hoy, después de haber pasado por la universidad, sin un tinte jurídico, y tratamos de abordar temas de, ya sea sentencias como la sentencia de ANEP sobre el tema de, justamente, que nos vincula con el tema de la reforma y demás, o leyes como, no sé, la ley de riego, lavado de activos, derechos de autor y demás, y darles un digamos, un análisis jurídico, pero entendible para todo el mundo. Es decir, que el derecho no sea una cosa de entendido, sino que se pueda manifestar, como lo estamos haciendo ya hace más de un año, en un lenguaje totalmente común,
para que todo el mundo pueda entender y que justamente estas cuestiones importantes que se votan en el Parlamento sean accesibles hacia el conocimiento de todo el mundo. Y en principio fue una publicación que quería circular en la universidad para los alumnos, porque nosotros somos docentes, a veces imprimíamos alguna revista y se la dejábamos arriba del escritorio, cuando voy a la peluquería le dejo el peluquero, a veces la imprimimos, y terminó gracias a vecinos, gente muy vinculada sobre todo al sindicalismo y demás, empezó a circular fuera del ámbito esperado. Entonces nosotros tuvimos que nuevamente cambiar las formas de escritura y llevarla mucho más al lenguaje común y manejar un poco el humor también para que no sea tan aburrido. Claro, para que la gente común podamos todos también entender y no solamente los que estudiaron algo. Tal cual, títulos sugerentes, cosas así, yo qué sé, Calero, Matías, que es con quien hago esto, por ejemplo, cuando analiza la ley de la reforma de la caja militar, jugando también con la literatura latinoamericana, titula El coronel no tiene quien le pague, digo, muy gracioso, digo, ¿para qué? Bueno, para poder tener ese feeling, ¿no? con la gente, porque a veces yo, abogado, derecho, esto es muy solemne en la forma y todo, y no, y la idea es que está, como somos jóvenes, usar un poco el humor y también un poco el acervo, digamos, de lo poco que hemos leído para jugar y tocar lugares comunes para que la gente se pueda acercar al contenido de la revista, ¿no? Y a la información que nosotros manejamos e intentamos traducir o transformar en argumentos. Bien, precisamente sobre eso, Ramiro, ustedes han iniciado una gira por el Uruguay en cuanto al tema de la reforma constitucional que se promueve a través del principal es Jorge Larrañaga, la reforma constitucional de lo que se ha denominado Vivir Sin Miedo. Ustedes mañana viernes van a estar aquí en San José planteando qué cosas sobre este tema. Bueno, básicamente nosotros venimos trabajando sobre este tema desde septiembre del año pasado. Antes de que saliera, o sea, mientras se estaban juntando las firmas, luego se retoma este tema, lo arranqué yo en septiembre, este tema lo retoma Matías en abril de este año, en la edición aniversario. Y con el tema los daños colaterales, porque para mí es un daño lo que fue la sentencia contra ANEP, por todo el tema de la laicidad, fue la edición especial que era ahora la que tú tenías en la mano. El punto de la gira es el siguiente: nosotros entendemos que tanto desde el lado de Larrañaga o del partido de Larrañaga y quienes apoyan, porque no todo el partido apoya la campaña, así como la contracampaña, ¿no? Que antes de ayer ahora hablábamos fuera de cámara, que tuvo su cadena nacional, son puro eslogan. Es decir, vivir sin miedo, no a la reforma, que no es la forma. Y no se esboza en argumento. Es decir, un tema tan importante como este, nosotros entendemos que debe ser argumentado. Es decir, que la información de la que todos disponemos se convierta en argumento. Entonces, que haya un por qué sí o un por qué no. Y ese por qué sí y por qué no que nosotros esbozamos y vamos a estar brindándole a las personas, es para suplir ese vacío que nosotros entendemos, pero no para convencer a nadie. Nosotros, si hay algo que queremos convencer a las personas, es que esto es un tema muy importante y que diga sí o no, hay que tener argumentos. Le damos la información de la que nosotros disponemos y luego le mostramos el ejercicio pensante por el cual transformamos esa información que va a estar a disposición de todos en argumento. El proceso lo hace cada uno, ¿sí? Pero lo que hace falta en un tema de esta envergadura, que estamos hablando de recortar garantías constitucionales, ¿tá? Porque la Constitución, para que se entienda, la Constitución es una herramienta en la que se establecen las garantías y los límites de la relación entre el Estado y las personas que forman parte o están circunstancialmente dentro de los límites de ese Estado. Por lo tanto, eso es lo que llaman garantías individuales. Hasta acá va el Estado. Bueno, el artículo 11, la militarización de la policía y un montón de otros puntos que se tocan en esta reforma y que por tiempo obviamente no lo vamos a tocar acá. Estaríamos haciendo la charla y no irían mañana. son muy importantes porque estamos hablando de recortar garantías constitucionales que en este caso muchas de ellas están desde 1830. Bien, Ramiro, contanos sobre la charla, ¿dónde va a ser? ¿A partir de qué hora? Y por supuesto, ¿estarán todos invitados? Sí, por supuesto, todo el mundo invitado, no, porque nosotros no obedecemos ningún partido político, esto es una acción ciudadana,
100%. Nosotros, este evento, hay que decirlo, nosotros lo organizamos acá en las viviendas del barrio MB3, en una coorganización con la familia Ornes Queiroz, a través de Martín Ornes, un querido amigo. Consiguió un espacio para que nosotros podamos hacer esta charla, y nosotros, bueno, llevamos la charla y los vecinos arriman el lugar y la logística, es decir, que esto es algo horizontal y que se hace desde los ciudadanos, para los ciudadanos, sin intereses político partidarios, porque nosotros acá no le venimos a hacer la segunda a la Larrañaga ni tampoco a los que están contra la contrarreforma. Es una acción ciudadana que, como ciudadanos que somos, queremos plantear ante la población nuestros argumentos y los problemas y las posibilidades, porque también vamos a hacer una digresión histórica y vamos a hacer un análisis criminológico, para que todos mañana 8:30 en el salón del barrio MB3, que se llega por la calle Jean Pietro Omarra, porque es en la esquina de Jean Pietro Omarra, a las 20:30, estaremos esperándolo a los que quieran. Si va uno más tiene que ir nomás, porque digo, para no hablar entre Matías y yo, porque claro, ya con uno alcanza, pero porque el trabajo nuestro es para uno, para 100 o para 1000, así que... Claro, pues la idea lo presentan como una charla debate, o sea, que la obviamente participe y tenga, se saque las dudas con respecto a esta reforma. Claro, porque la intención es realmente honesta, es decir, nosotros planteamos una información, se la damos a las personas que están ahí, y luego nosotros planteamos nuestra opinión a través de nuestro ejercicio pensante y argumentativo, lo que implica que los demás hagan su proceso y que obviamente al final de la charla se abra un debate para que hagan preguntas, emitan una opinión, nos critiquen o lo que fuera. ¿Por qué? Porque justamente la idea es que cada cual forme su opinión a partir de la información que nosotros disponemos. Si pudiéramos de más información, se la daríamos, pero justamente el sentido de toda la charla al final es el debate. Ramiro, por último, y ya agradeciéndote, ¿y cuál es tu opinión en particular después de haber estudiado todos los argumentos? ¿A favor de esta reforma constitucional o en contra? Yo creo que se está utilizando, como en otros tiempos de nuestro país, por ejemplo, la constitución del año 1934, la constitución del año 1942, también un poco la actual constitución, se está utilizando la constitución para hacer campaña política y arreglar problemas que una constitución no puede garantizar, porque, como decíamos, la constitución garantiza la relación mínima entre los ciudadanos y su garantía con el Estado. Y para esto se necesitan políticas de Estado que no, que si bien incluyen mínimamente una solución represiva y educativa, también incluye una gran participación ciudadana, porque la violencia está en la casa, está en la baranda del juzgado, está en toda la sociedad, y obviamente esto es necesario no una reforma constitucional, por eso yo le digo que no a la reforma constitucional, sino políticas de Estado solventada sobre acuerdos mínimos que respeten todos los partidos políticos, independientemente de quien esté en el gobierno. Eso es lo que se necesita para arreglar esto, y no se necesitan ni 2 ni 3 años, ni se necesita medio siglo o más, sosteniendo, como se sostuvo, por ejemplo, la reforma bareliana durante 100 años, ¿no? Digo, porque más de 100 años, porque hasta hoy las bases de una reforma de esa entidad se sigue manteniendo. Se necesitan acuerdos entre la sociedad y adentro de la casa, porque el niño no puede ver que el papá le pide así nomás las cosas a la mamá o la mamá al papá, porque la violencia está en todos lados. Vemos una serie, que la serie es una conjunción de sexo, violencia, más violencia y una historia de amor. Entonces, digamos, nosotros estamos violentos, nosotros somos violentos, y no se arregla con más palo ni con cambiarle la redacción a un articulito, que podría ser nefasto para toda la población, porque habría posibilidades nefastas. Así que no a la reforma. Muy bien, queda clarísimo, Ramiro. Muchísimas gracias por recibirnos. A ustedes muchas gracias por venir, por dar una difusión y, bueno, y por tomarse el tema en serio, que es, bueno, un poco el objetivo de todo esto. Muy bien, muchísimas gracias, Ramiro. Entonces volvemos, Leo, contigo. Estábamos con la cámara de José Gutiérrez, y queda hecha la invitación para mañana, entonces, a partir de las 20:30 horas en el salón de IMB3. Muy bien, gracias, Sofía, también al doctor Ramiro Castro por habernos recibido, y en definitiva también invitar a la gente para esta actividad del día de mañana. Hace no mucho tiempo, una actividad organizada por el Colegio de Abogados de acá de San José, recuerdo bien, en el Instituto Cultural Español. No recuerdo quién fue que vino, pero era un catedrático, grado 5,
de la Facultad de Derecho, se me fue el nombre definitivamente, él decía eso, ¿no? La inconveniencia de tocar la Constitución en términos generales, o sea, la Constitución no debería ser, digamos, un objeto, un elemento que en tanto rige, digamos, las cuestiones básicas de convivencia de una población en este y en cualquier campo, no es conveniente estar permanentemente introduciéndole cosas, cambiándole cosas. Recordaba simplemente por lo que mencionaba Castro en la nota, ¿no? Bueno, veremos a ver qué pasa hace algunos días. A ver, no, ayer se conoció una encuesta de Radar, la primera, digamos, no sé si la primera, pero sí la primera después de las internas de junio. Y también, digamos, había un sondeo con respecto a la reforma promovida por Larrañaga y le daba que un 34%, le dio a Radar que un 34% concurriría o estaría dispuesto a votar por la reforma. Esto lo que implica es que no saldría, ¿sí? Porque necesita más del 50%. Pero veremos, faltan 3 meses todavía para las elecciones de octubre. Muy bien, lo convido, Leo, a introducirnos en la columna de Viaje Bahía Adriana de la jornada de hoy, si le parece. Muy bien. Este espacio es presentado por De Viaje Bahía Adriana por Ley. Servicios aéreos, cruceros, terrestres, grupos acompañados, circuitos en todo el mundo, traslados, alquiler de autos y seguro de asistencia. Tu mejor opción para viajar por el mundo. De Viaje, Bahía Adriana por Ley. Bengoa 655, esquina Colón. Visita deviajebahiaadriana.com. Bueno, muy bien, ya saludamos a Adriana Polay, que está junto a nosotros, como todos los jueves. Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal ustedes? Muy bien, gracias por acompañarnos. Te trajo la lluvia. Exactamente. Sí. Sí. He traído la lluvia. No, la lluvia me trajo a mí. ¿Pero llueve tanto, che? No, lo que pasa que es esta lluvia tranquila que tiene pinta de que va a durar. Sí, sí. No va a ser solo un ratito, ni una tarde, me parece que... Nos va a acompañar por... Un par de días, por lo menos, aparentemente. Sí, me parece. Bueno, que... sí está asegurada durante unos cuantos días, entonces. Bueno, muy bien. Bueno. Usted se había bajado una aplicación que le decía que había que dormir todo el día. No, todo el día no. Toda la tarde. ¿Cómo? Bueno. No, fue un chiste. Sí, está bien. Pero usted decía, ¿quién es uno para decirle que no? Entre tanta aplicación que uno lo envejece una aplicación que dice que hay que dormir, bueno, hay que hacerle caso. Adelante. Bueno, hay otros destinos, hay otros lugares en el mundo donde por suerte no llueve, y está agradable, y son más paradisíacos y se pueden disfrutar, y no muy lejos tampoco. ¿Qué le parece si nos vamos hasta ahí, Adriana? Me parece bárbaro, parece, aparte que es un día ideal para pensar justamente que detrás de este cielo gris... Puede haber un cielo celeste y un sol. Un poquito más arriba, pasando las nubes. A 2 horas 45 minutos, para ser exactos, de vuelo, desde Carrasco podemos estar en un destino increíble, con aguas cálidas, con temperaturas de 25 grados, con arenas totalmente blancas, con hotelería excelente, que podemos encontrar lo que quieramos, porque desde una posada hasta un todo incluido categoría 5 estrellas. Estos son algunas de las cosas que nos ofrece nuestro querido y vecino país, Brasil. Así que hoy queríamos hablar un poquitito de Brasil y de sus costas y de todo lo que tiene para... Bueno, no todo, sino un breve resumen de las cosas que puede ofrecernos Brasil, que bueno, cada vez está más competitivo, cada vez tenemos más lugares, siempre se van como redescubriendo o instalando nuevas cadenas hoteleras en distintas franjas costeras. Así que bueno, aquí estamos viendo algunas de las playas interesantes, justamente, bueno, Praia do Forte, ahora que estamos viendo acá la imagen. Tenemos un vuelo charter, vacaciones de septiembre, saliendo el 14 con regreso el 21, que justamente 2 horas 45. El vuelo es a Salvador de Bahía y estamos a unos 75 kilómetros más o menos de la ciudad de Salvador. Encontramos Praia do Forte, al norte de la ciudad de Salvador. Unos 40 minutos, un poquito más, por ahí 45. Un poquito más.
mientras salimos del aeropuerto, claro, bueno, la ciudad de El Salvador, que es muy grande, entonces calculemos una hora, pero podemos estar en un lugar que es increíble, con estas costas maravillosas, y tomar la opción de, como le decía, de estar en una posada con desayuno y usted hacer sus vacaciones o sus comidas, sus almuerzos y sus cenas a su gusto, buscando diferentes restaurantes o barcitos o chiringuitos de playa, recorrer la zona, porque recordemos que uno se instala en una playa, en una playa específica, pero esto es todo costa. Son kilómetros y kilómetros y kilómetros de costas y playas, que algunas están un poco más pobladas, con sus centros comerciales, y otras un poco más despobladas, que también, por supuesto, tienen sus encantos, ¿no? Sí, sin duda. Yo soy de esas segundas. Sí, bueno, a mí me gustan un poco más las despobladas, digamos. Ahí está. Esto es algo muy, muy fácil ahora de encontrar. Ahora que se está quedando, si lo harás a ti. Claro. Bueno, no despobladas de naturaleza. No, sin duda que no. sino, bueno, así, justamente como en las imágenes que estamos viendo, donde realmente encontrarse con la naturaleza es una increíble posibilidad, donde una puedes maravilla. Practicar toda clase de deportes, o no, o simplemente una navegación, o simplemente estar... Disfrutar de tragos, de comida. De tragos, playa, que arena. Que también podría considerarse un deporte, digamos, ¿no? Por lo menos para leerte un libro, claro, descansar, sí. Usar, ver, fijarte todas las aplicaciones nuevas que hay para hacerte más viejo, más joven, más... O quizá lo mejor es desenchufarse un poco, ¿no?, del teléfono, quizá. Aunque por el tema de las fotos tiene que estar. Por una cuestión de subir fotos, de sacar fotos, puede de ser. Tiene que estar. La importancia de la buena foto para subir hoy día a las redes no es menor. Así que bueno. Que igual no creo que logren nunca transmitir, por más buenas que sean las calidades de las cámaras, lo que se vive y lo que se presencia ahí, ¿no? Esa experiencia sensorial desde los aromas, el viento, el sonido y un montón de cosas más que obviamente que no se transmiten a través de un teléfono. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Esto es lo interesante de los viajes, ¿no? Traerte estas sensaciones, estos aromas, como decís tú, José. Estos sabores, la gastronomía típica, probar sus platos típicos, perdón, no solamente en un restaurante importante, sino a veces estos chiringuitos que están al lado de la playa son espectaculares. Y bueno, una semana en un lugar de estos, yo creo que en septiembre, uh-huh, realmente es como un aliciente importante para la, sí, para el último... Carga las baterías para el último tirón del año. El último, claro, trimestre cuesta, del año. Sí, sin exactamente, duda. Y llegar a diciembre con otro ánimo y bueno, con otra expectativa. Además de también, bueno, ayudarte a seguir planificando, porque ya sabemos que viajar es una de las cosas realmente que es más adictivas. Sí, sí, ahí ya estamos pensando en enero, en febrero. Claro, ya quedas programando. Tenemos muchos clientes que, bueno, van a una playa de Brasil y después se enamoran totalmente de Brasil y quieren seguir y todas sus siguientes vacaciones las van... Y tienen opciones porque es amplísimo, entonces... Totalmente. Entonces, uh-huh, también tenés la posibilidad de combinar unas playas espectaculares con ciudades increíbles. Entonces, también es notorio que ha mejorado muchísimo el tema de la seguridad en Brasil. Así que también esto hace a que cada vez se tome más como un destino realmente muy posible. La cercanía, la cantidad de conexiones aéreas que tenemos. Recordemos que, por ejemplo, para volar a Recife tenemos 3 vuelos semanales de Gol que vuelan directo. O sea que en 2 horas y media estás en la ciudad de Recife, y de Recife estás a 1 hora 20 minutos aproximadamente de Puerto de Galinhas, Maragogín, Muro Alto, Praia da Canoa, o sea, son un montón de posibilidades que tenés, pensando en que desde que salís de tu casa hasta el destino, en unas 5 horas más o menos ya podés estar disfrutando de cualquiera de estas playas increíbles, que además está a la medida, o sea, la puedes hacer a la medida
de tus posibilidades. Sí, sí, como decíamos hoy, el tema ese de elegir los almuerzos, las cenas, de elegir solamente el desayuno y después uno manejarse con el resto de las comidas, eso está muy bueno, ¿no? Y también la posibilidad de moverte allí dentro y conocer también por tu cuenta, que con un poco de información creo que también está buena la travesía y la aventura, digamos, ¿no? Exactamente, sí, uh-huh. Sí, aparte realmente el brasileño, bueno, tiene... muy alto el concepto de cómo tratar al turista, entonces también en ese sentido, por ejemplo, en Porto Galinha es una cosa que a mí me pasó que es particular, que además se siente, es que el mismo local de Porto Galinha tiene muy claro que su principal ingreso económico es el turismo. Es el turismo, claro. Sí, sí. Entonces es el local mismo, tú no necesitas ver policía o gente armada para decir... me siento bien o me siento seguro, sí. Sino que el mismo local es el que te cuida. Tiene que la cuida de que no entre el ladrón, de que no entre el carterista, de que te sientas seguro. Te querés sacar una foto en familia, siempre van a estar ellos súper atentos para ayudarte. Ajá. Necesitas cualquier tipo de información, también van a estar allí. Sí. Bueno, ni hablar de lo que tiene que ver con uh-huh. cambios, paseos, excursiones. No, y el brasileño o brasilero, que de por sí también es un poco más, digamos, efusivo, un poco más alegre, más contento. Entonces, sí. También eso. No, y también el brasileño tiene... nos tiene como mucho cariño y respeto hacia los uruguayos, que es una cosa que es muy interesante, porque cuando empezás a hablar español en Brasil, lo primero que preguntan... Sos argentino. Es válido aclarar, en cuanto puedan, si no les pregunten, aclaren que son uruguayos, porque cambia. Pero nosotros nos quieren en todo el mundo. Digo nosotros, Adriana, sí, porque Leo... No, bueno, sabemos. Pertenece a la otra orilla. Puedo utilizar, digamos, según mi conveniencia, uno u otro. Está muy bien. Digo como es. Bueno, bien. Vos, claro, de digamos, acuerdo en al lugar que te encuentres. Uruguayo. Bien. Bueno, y en otros lados también. Sí, en otros lados también. Te recomiendo, por ejemplo, si vas a España, capaz que te conviene, claro, más. Me quedé pensando justamente en España. Sí, sí, sí. Pero los uruguayos estamos bien conceptuados. Claro. Sí, justamente. El fútbol también nos ha ayudado mucho. Por lo menos a ser reconocidos. No sé si conceptuados, pero por lo menos reconocidos. No, es que realmente el uruguayo, cuando sale al exterior, tú lo ves, te sentás en un restaurante en Brasil. Bueno, si vas o subís a un crucero, mar, seguro. Pero subís a un crucero, por ejemplo. Los cruceros que salen desde acá, desde Puerto de Montevideo, en la temporada de cruceros, que justamente vamos a hablar de cruceros, embarcan los argentinos en Buenos Aires, sí. Al día siguiente los uruguayos en Montevideo. Vamos para Brasil. Te das cuenta que el argentino está... cuando va a pedir los servicios, no quiero generar, no es generalizar tampoco, sí. ¿No? Pero ya pero sé se por nota dónde viene. A veces en la prepotencia que tiene para pedir las cosas. Exige o para más, digamos, es como que viene con un tono más altanero, me tenés que atender. Es diferente, es diferente en ese sentido. Sí, sí, aunque posiblemente no lo haga, tampoco se puede generalizar en argentino, a veces se dice que, no, está claro, que es el porteño, sí, un poquito claro, más claro. Más por eso, José, dame un mate. Sí, cómo no. Para confundir. En este momento la embajada... Lo obligo a la embajada darme argentina mate. En Uruguay está llamando a la radio. No, sí, hay que cuidar las expresiones. Que corta las relaciones. Es real, digamos que hay... No se puede generalizar. Está bien que es cierto que no se puede generalizar. No se puede decir tampoco los argentinos porque no es cierto. No es que todos sean así. Bueno, como tampoco se puede decir todos los uruguayos. Sí, también, es verdad. Así que, bueno. Habemos de todo. Habemos. bueno, pero es importante destacar este buen trato de los brasileños. Este buen trato de los brasileños hacia los uruguayos, que sí que es notorio y que es válido y que bueno, que hace que el uruguayo vuelva a elegir siempre, claro, como destino vacacional más de una vez Brasil. Un dato no menor, los precios en Brasil, ¿qué tal están? Bueno, bien. Depende de la zona, ¿no? También me imagino. Depende de la zona y depende de dónde vayas tú a comer. Si te sientas en un restaurante que tiene 3 cubiertos... Es pobre. Eso. Si tiene solamente 3 cubiertos, me imagino. Bueno, eso es un poquito más elevado. Ahora, si lo querés hacer económico, siempre está la posibilidad. Uh-huh. Yo creo que más caro que comer en Uruguay... Sí. Bueno, hablando de cosas de uruguayos, bueno, comer en Uruguay. Si tú, por ejemplo,
te dices, te vas 7 días a Punta del Este a comer los 7 días en almuerzos y cenas en restaurante. Sí, el resto del año en el refugio. Bueno, esa referencia... Volvés sin el auto porque lo tuviste que vender para pagar la comida. Esa referencia la podés utilizar para saber que en cualquier otra parte del mundo te va a salir menos. Bien, claro. No hace falta mucho más explicación. No, no, está clarísimo. Está bien claro. Es como un breve resumen que a mí me gusta, una comparación. Que debe ser una pregunta que te hacen habitualmente cuando la gente va a consultar, porque también influye muchísimo, ¿no es lo mismo? Claro, en este momento te pregunta, por ejemplo, en Argentina está mucho más económico ir a comer un restaurante en este momento, para nosotros es muy económico, que en Brasil. Pero no quiere decir que Brasil esté caro para nosotros. Sí, sí, aún así, aún siendo más caro que Argentina, aún así es barato para nosotros. Exactamente, claro. Exactamente. Así que, bueno, el tema de manejar los costos y costos de comidas y eso, bueno, depende un poco cómo, con qué se compare. Y siempre están las soluciones all inclusive, que bueno, te solucionan todo. Te evitan pensar. Ya el hecho de pensar qué vas a comer ya es complejo. No, luego tenés que pensar cómo bajar los kilos que te traes. Porque como ya lo tienes incluido, eso es algo muy difícil de controlar. Pero bueno, es una opción que es muy válida. Y tienes todo resuelto. Uh-huh. Aparte, generalmente el hotel que tiene un todo incluido no es solamente un todo incluido en comidas y bebidas. También son los espectáculos, las actividades que tiene para el entretenimiento el gimnasio que nadie va, pero no, el entretenimiento en general, las actividades nocturnas, los shows, actividades durante el día en la playa, para la familia, para los chicos. Lo recreativo, o sea, claro. Exactamente, no solo es un todo incluido sino en comidas y bebidas, sino es un todo incluido como un paquete vacacional. Y hablando de paquetes, hay paquetes para todos los gustos. Entonces tienen que ir por allí, por Bengoa y Colón, e informarse. Exactamente, hay para todos los gustos y para todos los bolsillos. Y lo importante es, bueno, acercarse. Nosotros ahí en el intercambio es a donde llegamos a saber, bueno, hasta dónde quiere invertir en sus vacaciones. Y bueno, depende de eso es a dónde los orientamos más o menos. Sí, como yo acá que voy preguntando y vos me vas guiando y me vas diciendo sí y no, está muy bien. Eso que sí, se asesoran. Y hay otras opciones y otras propuestas, como por ejemplo son los cruceros también, que ahí ya son casi all inclusive siempre, ¿no? Exactamente. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con las compañías que van a estar operando desde el puerto de Montevideo en esta temporada, que comienza en diciembre y termina los últimos días de febrero, van a tener una salida semanal, incluidas las salidas de Semana Santa y de Año Nuevo. O sea que tú puedes recibir el año a bordo de un crucero o tener la fiesta navideña a bordo de un crucero. Acá tenemos distintas opciones. El todo incluido de comidas es para todos. El todo incluido de bebidas, esa parte, y tú puedes tener la opción en el momento de comprar tu crucero, de hacer tu reserva, de ya pagar un plus y tener el todo incluido de bebidas, o no, y reservar luego a bordo un paquete de comidas que se ajuste más a tus necesidades. Por ejemplo, si tú no sos de consumir alcohol, de pronto no tienes la necesidad de pagar un todo incluido de comida, de bebidas. De bebidas, sí, sí. Entonces, a veces van familias, cuando tú haces una reserva, por ejemplo, 4 personas en una sola cabina, donde pueden ser 2 adultos y 2 menores, los 4 pasajeros están de alguna forma obligados a tomar el mismo tipo de reserva. O sea que de pronto no, en ese caso para nada conviene que los 2 menores también tomen un paquete de todo incluido. Claro. Entonces ahí en ese caso, porque realmente van a estar pagando un plus por algo que no van a estar utilizando. A menos que los adultos se hagan cargo de ese plus de bebidas que le corresponderían a los menores. Pero no sé qué harían con los menores en ese caso. Sería muy difícil hacerse cargo de los menores si es que van a consumir. Bueno, y si no está esa opción de cuando estás ahí arriba y ves más o menos el panorama, puedes ir optando también por eso. Puedes ir comprando las bebidas como de a uno, puedes comprar paquetes de bebidas. Los paquetes de bebidas tienen el beneficio de que, por ejemplo, compras un paquete de bebidas alcohólicas y pagas por 12 botellas de vino y te regalan la número 3. O las cervezas lo mismo, o puedes comprar cervezas y cócteles,
o solo cócteles. Entonces, eso es como... me parece que es muy positivo que esté separado. Sí. Porque, bueno, tienes una opción clara de también hacer tu gasto de bebidas en tus vacaciones de un modo más inteligente. Y de acuerdo realmente a tus necesidades. Sí, sí, y posibilidades, ¿no? Y posibilidades, exactamente. Uh-huh. Así que está, bueno, recordando que los cruceros son vacaciones que realmente, como vemos aquí en las imágenes, son naves que cada vez están a nivel, por supuesto, en cuanto a servicios de hoteles 5 estrellas y más. Todo lo que tiene que ver con la animación. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, uno de los teatros, el teatro principal, donde todas las noches se hace un evento diferente. Durante, si tú tomas, por ejemplo, 7 noches de crucero, durante todas las noches vas a tener un espectáculo diferente a nivel realmente internacional, ¿no? Sí, de, sí, excelente, sí. De excelente categoría. Así que, bueno, si te toca el primer turno de escena, vas a tener la opción de ir al show del teatro en segundo turno. Esto sí es lo que está dividido a la noche, porque estamos hablando de barcos donde de pronto de 3.000 pasajeros a más. Hoy miraba una imagen comparativa del Titanic con un crucero de este tipo. Uh-huh. Y el Titanic era realmente minúsculo al lado de lo que son esos cruceros, ¿no? Era... muy, muy pequeño. Claro, sí, para su época era una maravilla. Claro, exactamente. No, sin duda, claro. Que sí. No, pero justamente hoy me apareció en Facebook ahí viendo alguna cuestión, eso, y realmente esto son ciudades andantes, ¿no? Son ciudades andantes justamente, donde además todo está pensado y calculado, estipulado para que tú pases bien y para todas las edades. Uh-huh. Está pensado para desde los más pequeños hasta los más grandes, y para los más activos y para los más pasivos. O sea que si tú quieres tener vacaciones de crucero, de descanso, de relax, las vas a poder tener. Y si quieres tener vacaciones de crucero donde puedes participar de todas las actividades que quieras. Uh-huh. Gimnasio, spa, bueno, clases de yoga, clases de lo que se te ocurra. Claro. Y hasta de cocina. Y para sociabilizar también. Ahora recordaba en una visita mía a un crucero que había no solo tripulación de diferentes nacionalidades, sino también obviamente que vacacionantes, digamos, y también era muy rico ese intercambio, ¿no? Ver otras culturas, otra forma. Claro. Mismo los restaurantes que eran también según había restaurantes típicos, digamos, con comida típica de diferentes países, y también te permitía probar otra gastronomía. O sea, estás ahí, pero en realidad tenés un mundo muy diverso para conocer. Exactamente. Bueno, también contarles que tenemos una salida desde Montevideo el 12 de octubre con un vuelo Montevideo-Madrid, Madrid-Barcelona, donde vamos a hacer 2 noches en Barcelona. Uh-huh. Y vamos a embarcarnos en el Costa Diadema. El Costa Diadema es un crucero, por ejemplo, que tiene capacidad para 4.947 pasajeros. Sí, sí, sí. 4.947 pasajeros. ¿Qué? Es Hilda Polié. Le iba a decir eso. Sobre lugar. Iba a hacer un paralelismo con alguna localidad de San José. Se me enojará, digamos, la gente de Hilda que... En el entorno, digamos, enmarcar a la gente de Silvia. No, póngale, Rodríguez también entra sin ningún tipo de inconveniente. Uh-huh. Allí no tenemos una localidad con 5, medio Libertad, póngale, Libertad tiene un poco más de 10.000, más bien 11, 12.000 habitantes, bueno, pero una población importante. Delta del Tigre, creo que ya superó los 5.000 habitantes. Ahí. El barrio Colón. ¿Ah? En algún momento había algún censo, algún conteo. Quedaba una población más o menos. No, y una cosa que también términos, vale aclarar, no es que esto es tan grande que por más que existan, sí, 4.000 personas encima, no te enterás que hay 4.000. No, realmente no. Está muy bien pensado, todo está coordinado como para que tú no sientas que estás en una cajita con 5.000 claro, personas. Si te cruzas muchas veces a la misma persona que te está siguiendo, seguramente. es una probabilidad. Sí, sí, con una tripulación de más de 1.200 personas, o sea que... No, y muy estructurados todo en cuanto a los accesos, a la seguridad, está todo muy bien organizado, como tú lo decías hoy, justamente para que la experiencia sea buena. Digo yo todo esto porque en algún momento estuve un día antes lo arriba de un crucero, no funcionó, no, nunca... No navegó con nunca, usted. Nunca se desplazó. Nunca estuvo en alta mar. Pero... Bueno, en sí. en este caso la salida sería desde el puerto de Barcelona, serían 7 noches navegando, donde van a llegar a
Palma de Mallorca, Roma, Savona, Marsella en Francia, todo lo que tiene que ver con la costa mediterránea, y luego para llegar nuevamente a Barcelona. Bien. Es una linda posibilidad, es un paquetito que está armado, que sería acompañado desde Montevideo, que ya está armado con aéreo y todo, con impuestos y demás. Tiene un excelente precio, pero para eso los invitamos a ponerse en contacto. Bengoa y Colón, vayan por allí. Hoy es un día tranquilo como para ir, poder hablar, charlar un ratito, tomarse un cafecito por allí y poder hablar tranquilamente de estas vacaciones o mismo los destinos como Brasil, que lo hablábamos hoy. Pero está bueno ir planificando las vacaciones de septiembre, lo que vamos a hacer a fin de año, el verano, o el invierno. El verano, febrero, sí. Carnaval, Semana Santa. Se viene carnaval también, ¿no? Carnaval, sí. En Brasil es otro punto fuerte allí, el carnaval en la vecina, digamos... ¿Es República Federativa de Brasil? República Federativa de Brasil, uh-huh. Exactamente. Ahí está. Muy bien. Bueno, los invitamos entonces, Adriana. ¿Recordamos los contactos, el número de teléfono? ¿Te parece? ¿Cómo no? Estamos en la esquina de Bengoa y Colón. Nuestro teléfono de contacto es 4343-1594 y nuestro celular es 099-341-181. Perfecto, muy bien. ¿Me permite un aporte? Usted se enoja. No, no. O podrá ser un premio. Bien. No sé, pero puede embarcar a las poblaciones de, por ejemplo, San Luis, Cebollatí, Isidoro Noblía, Palmita, Cecilda Polía, le decíamos, se enojó con alguien de Cecilda, tómese un crucero. No sé si lo está castigando, pero yo creo que la posibilidad que se vaya lejos. Solís de Mataojo, Cerrillos, Quebracho, Alsina, Fray Marcos, Rodríguez, Tomás Comensoro, La Floresta, Baltasar Brum, José Enrique Rodó, y hay una lista larga de localidades pequeñas. Bueno, podrían... están todas invitadas, porque de pronto ningún tipo de... las localidades se llevan todos bien entre, bueno, los... Claro, pero podemos hacer una promoción a Iguam, por localidades. Una ciudad que más o menos importante en Maldonado. Está muy bien. Santa Clara de Olimar. Bueno, hay muchas localidades que perfectamente podrían embarcarse todas juntas en un crucero. Ningún tipo de festejar el aniversario de la localidad. Se van todos y se van para un crucero. Con está que bueno. Existen un par de cupos para mí y para usted si quiere, para José, sí. Para Sofía. Yo ya le dije que soy más bien de destinos fríos. Bueno, bueno, pero lo podemos llevar perfectamente desde el puerto de Montevideo. Sí. Lo podemos embarcar perfectamente a hacer un crucero por Ushuaia. O cuando esté en medio del océano lo tiramos ahí, que va a estar frío seguramente. ahí va. No, sí, pero sí. Perfectamente puede ser un crucero desde Montevideo, por el sur. Claro, cómo no. ¿Qué le parece? Sí, pero perfecto. Yo llegué, me falta llegar a la Antártida. Estuve en Puerto Williams, que es una localidad medio artificial de Chile, que yo creo, más allá de que ellos dicen que es importante, digamos, que esté esa localidad como una cuestión de... Artificial, porque... Ya llego. Ah. Se supone, digamos, que es un centro de servicios para embarcaciones que... van del Pacífico al Atlántico, por el Estrecho de Magallanes. Usando el Estrecho. Y todas esas zonas. El asunto es que yo creo que es medio artificial el pueblo porque pretende discutirle la localidad más al sur del mundo, que oficialmente es Ushuaia. Ellos hicieron ahí tres casas y bueno, póngale que. La cuestión es que es un lugar muy frío. Seguimos reforzando las relaciones internacionales en este programa. Claro, claro. Es un lugar muy frío y le puedo garantizar que aquello que se dice habitualmente, que sentís el frío en los huesos, se siente. Literal. Es un frío... que acá en Uruguay no se siente, es un tipo de frío absolutamente... distinto. Sí, totalmente distinto, totalmente distinto, cruel. Hay quienes se quejan acá del frío y del calor, pero en realidad son todos sobrellevables. Obviamente que depende de la situación, sí, sí. No quiero ser... No, pero... vos sabés que aún estando muy al sur, o sea, no sé si no es un frío por cantidad de grados que no se pueda sobrellevar. Es distinto, esa es la incomodidad. Sí, 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 sí. Es raro. Generalmente viene acompañado de vientos también. Sí, además, entonces, claro. Yo me imagino una queja para nosotros mismos que nos quejamos justamente cuando hace frío porque hace frío, cuando hace calor porque hace calor. Los mismos que se quejan del frío cuando hace frío se quejan del calor cuando hace calor. Por supuesto. Entonces, bueno, pero eso es una condición del ser humano. Claro. La queja. Hoy hablamos de esa cosas parte. Buenas del uruguayo, que era bien visto en el exterior. Bueno, sí. Nosotros tenemos esa cuestión de idiosincrasia que, bueno. Me quedé pensando durante toda la charla, digamos, o los minutos dedicados a Brasil. Si Uruguay estuviera donde está Brasil, o si Uruguay hubiera sido Brasil, digo, no funcionaría el país definitivamente. La gente estaría en otra cosa absolutamente las 24 horas, pensando en la playa, en el sector turístico andaría fantástico. Sí. Pero no haríamos nada. Y usted fíjese que en el medio de una ola de frío le tiene un día de ola de frío
5 grados para abajo. Sí. Te aparece un día de 10 grados, un poco de sol. Y nos quedamos, y ya hay gente de manga corta. Sí, bueno, o sea, las ganas del asado. José, dígame, ¿quién estará hablando? ¿El uruguayo o el argentino? No, pero veo que al mínimo calorcito que aparece, ya la gente empieza como a posicionar la cabeza hacia el asadito. La cuestión un poco más light, el descanso. No le digo la playa, pero ya digamos, es otro tono. Por eso digo, en esos lugares paradisíacos, en Uruguay no. No existe. No funciona. Bueno, por lo menos contentos con estos destinos la idea, con las ganas de visitarlos, es que nos vamos y nos comenzamos a despedir. Te agradecemos mucho, Adriana. Nos encontramos la próxima semana. Vayan por allí, por Bengoa y Colón. Infórmense que no necesariamente van a contratar quizá ahí en el momento, pero se van a informar y van a tener todas las cartas sobre la mesa para poder decidir correctamente su destino, que eso está muy bien. Así que bueno, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Y con usted, Leo, nos reencontramos mañana. Estaremos por acá. Sí, a menos que nos vayamos de viaje y yo coordine ahora con Adriana para irme. Bueno, sí, puede ser. O para mandarlo a usted al Atlántico. Puede ser también. A Puerto Williams. Ahí va. Ahí está. Y bueno, este es el clima que tenemos acá en este momento. Exacto, lo que las gotas nos dejan ver. Sí, me aploma un poquito, ¿qué quiere que le diga? Viendo esas imágenes, hablando de todo esto tan lindo. Ver esta imagen. Sí. Bueno, realmente me motiva a dormir la siesta. ¿Qué cree que le diga? Y adelante. Bueno, trataré. No puede hacer. Trataré. Bueno, que pase muy bien. Nos encontramos mañana a las 12:30, como todos los días, ¿eh? Buena jornada. Este espacio fue presentado por De Viaje by Adriana Porley. Servicios aéreos, cruceros, terrestres, grupos acompañados, circuitos en todo el mundo, traslados, alquiler de autos y seguro de asistencia. Tu mejor opción para viajar por el mundo. De Viaje, by Adriana Porley. Bengoa 655, esquina Colón. Visita deviajebyadriana.com. Envíanos un WhatsApp 098-906-901. Los servicios online de la Asociación Médica cada día te dan más beneficios. Ahora podés agendar hora para ser atendido en despacho de órdenes tanto en San José de Mayo como en las filiales de Ciudad del Plata.